De Chile hay autoridades representantes del pueblo nación mapuche de manera conjunta con la misión permanente mapuche ante la ONU y la Comisión Mapuche de Derechos Humanos que han promovido una acción internacional que plantea escalar al tablero de la justicia internacional las disputas territoriales que el pueblo mapuche mantiene con el Estado de Chile y han elegido, y esto es lo llamativo, al juez español Baltasar Garzón para que de alguna forma lo represente y les ayude a conseguir sus objetivos. Está desde Nueva York, Estados Unidos, está Maybor Petit. Maybor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches desde aquí, desde España. Buenas tardes allí en Estados Unidos. Muy buenas noches, David. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. ¿Es posible esto que quiere el pueblo mapuche, que lleva reivindicando desde hace bastante tiempo y que ahora incluso va a La Haya de la mano de Baltasar Garzón? Sí, bueno, la intención del grupo que está proponiendo esto acá en la ONU es que esto se produzca, es decir, que se acepte un arbitraje y que esté en manos del ex juez Baltasar Garzón. Vale la pena destacar que este proceso forma parte de una gran estructura que se ha armado, que incluye lobbies internacionales, participación de ONGs, pero también dinero proveniente de todos los regímenes autoritarios del llamado Foro de Sao Paulo, donde se ha constituido inclusive una especie de unidad llamada Runa Sur, que busca el separatismo en los pueblos indígenas y también la propuesta que viene por muchos años y que inclusive la hizo el mismo Hugo Chávez cuando llamó a estas poblaciones indígenas que no se han integrado de manera satisfactoria a los modelos de Estado en América Latina para que se produjera lo que se llamó la resistencia indígena. Lo que quiere decir que esta propuesta del pueblo mapuche en la ONU tiene muchísima historia cronológica que nos va a llevar también a un elemento clave, y es que ellos están buscando, particularmente en Chile, en Argentina, en Perú y en otros países, que se promueva una especie de separatismo, es decir, que se reconozca que esas tierras que ellos arguyen son propiedad del pueblo mapuche ancestral, se separe y tenga una especie de modelo como el que ocurre en estos momentos en Bolivia, con un Estado plurinacional donde hay propiedad y espacios que están única y exclusivamente relacionados y que operan en función de una ley diferente al Estado nacional. Ellos se quejan, Maybor, o denuncian que se han entregado su civilización, las han entregado a empresas que lo que único que hacen es producir desertización, sequía, incendios, y que de esta forma lo que único que se puede conseguir si no se toma una solución es que va a desaparecer, se va a extinguir su cultura. Esa es la narrativa que se está vendiendo de parte de medios de comunicación, de una red de prácticamente relaciones públicas que influyen en que los medios, los periodistas, los opinadores hablen sobre este tema. Pero lo cierto es que en el caso de Chile, que lo hemos estudiado muy bien y hemos tenido oportunidad de conversar con varios expertos, el pueblo mapuche está integrado en su gran mayoría a los chilenos. Es decir, ellos son chilenos. Uh-huh. Ellos tienen que someterse al Estado chileno porque definitivamente estos elementos que se están planteando no representan a una comunidad específica. Es decir, el pueblo mapuche no es una comunidad limpia del mestizaje que se ha producido en Chile y en cualquier país de América Latina. ¿Y cuando ¿Por qué Baltasar Garzón? ¿Por qué lo han elegido al juez español? El juez español forma parte de este grupo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y por ende es una de las personas que mayor ha creado una estructura que puede beneficiar al proceso de transformación que quiere dar el Foro de Sao Paulo en América Latina. Él ha participado en muchos foros y de hecho fue uno de los principales protagonistas de la venta de esta narrativa a nivel de Europa y a nivel de los organismos multilaterales. Uh-huh. Quiero hacer hincapié que el tema, si se acepta, es decir, si los mapuches logran que La Haya acepte esta propuesta y que se enjuicie al Estado chileno por este elemento en particular, va
van a beneficiarse porque se va a imponer una especie de jurisprudencia que puede ayudar a todos los grupos separatistas a lograr el objetivo de ese... Maybor, tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias por contarnos esta reivindicación y realmente pues lo que dices, ¿no? que este pueblo mapuche, pues que son chilenos, que están bien integrados a pesar de que pues quieran de alguna forma esa autodeterminación e incluso van a la ONU. Gracias, Maybor. Un saludo muy grande desde aquí, desde España. Perfecto.